just crossed the border. We're in the city of Mexicali. We're heading to the town of San Felipe, the fishing community. Mexicali is one of the big, you know, cities in the US-Mexico border. Like all border cities, it brings a lot of people, commerce, people that move here from all over Mexico, sometimes people from Central America. Usually economy is what attracts people, so the maquiladoras have brought a large percentage of the population. We also have people who cross the border as farm workers to go into the Imperial Valley in California. All border cities bring a lot of people from the outside, some of them in hopes of finding economic opportunities near the U.S. or in the U.S. And this city stands in contrast with the fishing communities that we're going to be looking at. San Felipe and Santa Clara are fishing communities that started in the early 1900s. And we're going to be really going to the place where the desert meets the sea and where the only possible livelihood has been fishers. You have several generations of fishing families and you have very stable populations that have been able to make sustainable living for almost 100 years. I care about this area because I have been working in the Gulf of California for a long time. I came in the early 1990s to the area of Guaymas in the mid-Gulf to do my dissertation on working with artisanal fishermen and their families and their communities. And on and off, I have been working in different communities since then. The bulk of the population in Baja California North region is in Mexicali. The rest you find rural communities in the Mexicali Valley that are small and depend on agriculture. Then you have the fishing towns and of course the Cucapá, the longest residents in this area, are indigenous populations from Baja California and have also depended on fishing for their livelihood. This area used to all be covered with fresh water coming from the Colorado River. Now we don't see any water at all. The communities that started in the Gulf of California, in the Upper Gulf, started at the beginning of the 1900s. And these communities took advantage of this incredibly rich environment. Older fishermen would tell about how they used to bring their boats into the delta and fish incredible amounts of corvina, mackerel, shrimp, all sorts of different species. So they would come, fill up their boats very quickly, and then go back. Now, this is dry, dry, hard, I can't even grab it. Sand. There is nothing, there is no life. Si nos dejamos, nos van a cerrar el mar. Y San Felipe se va a morir junto con sus hijos y con nosotros. The Upper Gulf of California is the site of conflict between local communities and global conservation. You have a number of groups that are trying to assert their own perspectives. On the one hand, you have international conservation NGOs who are focusing on charismatic single species, the vaquita marina. And they are trying to close the Gulf to fishing altogether, the Upper Gulf. On the other hand, you have the small-scale fishing communities that have been here since the beginning of the 1900s. They see their rights as fishermen not being considered in this conflict. You also have the Mexican scientists, ecologists and biologists, hydrologists, who feel that to focus on the conservation of one species is a mistake, and they are afraid that larger issues of conservation related to the lack of water coming from the Colorado River is going to lead to major problems in the Gulf if these are not addressed.
Single species conservation is conservation that's largely driven by the concern over a single plant or animal species, where environmentalists are doing everything they can to save either that species and its habitat. What that often ignores are the needs of the entire ecosystem, including local human populations. No reputable ecologist would argue that the best approach to conservation is to manage for single species. It's tragic to watch a species decline and perhaps go extinct, but I think we have to ask, what price are we going to pay, and, you know, where do we want to put our conservation energies and our conservation dollars? Is it this sort of obsessive and often kind of quixotic crusade to save a single species? Or is it looking at the whole ecosystem and developing some sort of a conservation plan that takes the needs and the concerns of local people into account? Fishermen in the Northern Gulf, ranchers in the West. I mean, we shouldn't just care about pandas or about jaguars or other big animals that are charismatic, that are compelling. Fortress conservation is where you create a protected area and you exclude all human use of that park except tourism. And this has displaced millions of local communities around the world. Usually the poorest and least powerful people, many of whom have been living in those ecosystems for centuries. You know, we automatically assume that conservationists and environmentalists are the good guys. But I think you can make a strong argument that some of those groups are in the business of, basically, they're perpetually fundraising. And one of the ways that you generate funds is by creating hysteria over the fear that the wolves are going to be slaughtered in the Northern Rockies, or the vaquita is going to be die out in the Northern Gulf. For conservation to be successful in the long run, local communities have to become partners in every sense of the word, including developing the plans in the first place. So the Gulf of California has about 10,000 families that depend on small-scale fishing. And there are three communities. The largest one is Rocky Point, which is located on the side of Sonora. Then you have Santa Clara, which is very close to the delta of the Colorado River, and that's the smallest community, and the community of San Felipe in the Baja California side. We are in the town of San Felipe, which started as a fishing camp and was later founded in 1925. Pretty soon it became very tied to the United States when the road was built that connects the border region to San Felipe. Totuaba fishery was one of the main resources from the beginning. Americans would come to this place to fish Totuaba, but also to take it to the United States. Today, the conflict in the Upper Gulf is most felt by the fishermen and the community of San Felipe. Mi nombre es Sánchez Antonio Rodríguez Peña. Soy presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe. Soy nacido en Tijuana y criado aquí en San Felipe toda mi vida. One of the key players in San Felipe is one of its main community leaders, and he was put in jail recently. They planted drugs on him, which is not an unusual strategy in Mexico to get rid of strong community leaders. Fortunately, he came out of jail and he continues to fight for the community, not only of San Felipe, but all the fishing communities in the Gulf of California. We spoke with him a few weeks before he was arrested. El cierre que se vino de hace dos años y medio, lo aceptamos nosotros
por la razón de comprobarle al mundo que no era el pescador el que realmente mataba a la vaquita marina, el pescador legal, donde nunca quedaba atrapada en nuestras redes. Nuestras redes son muy delgadas para atrapar un pescado de esa dimensión, de ese peso. En el 2015 que nos sacan a nosotros del agua, pues básicamente queda libre el mar para la pesca ilegal. La pesca ilegal de la totoa empezó aproximadamente hace 4 años, cuando se dispara el precio del buche y empiezan los chinos a venir a San Felipe a ofrecer cantidades astrosféricas por el buche de la totoaba. Al sacar las redes de nosotros, antes interactuábamos con la pesca ilegal. Nuestras redes se quedaban agarradas con las redes totoaveras. Entonces nosotros teníamos que sacar las redes totoaveras para que nosotros tuviéramos el libre paso para poder trabajar. Hoy las redes se quedan allá adentro hasta 7-8 días sin que nadie las pueda checar, incluso hasta más tiempo si se llegan a perder. Por eso es que hoy la vaquita marina o las que había están quedando atrapadas en las redes esas. Tengo grabaciones con Greenpeace donde les estoy ofreciendo 40 embarcaciones para ir a limpiar el mar, pero eso no era el negocio para ellos. Ellos, su negocio es que se sientan atacados, salir en los medios de comunicación diciendo que están haciendo un esfuerzo estratosférico por proteger en contra de toda la delincuencia. Las redes Tuavela, la red de tela, la red original, el Maya 10, el Maya 12, que son muy grandes, es una red muy grande, muy fuerte, es más fuerte que una red camaronera. Aquí en el mercado negro, lo único que tiene un precio es el buche aquel que pasa de los 900 gramos. Si no, no tiene precio. Y desafortunadamente nosotros hace más de 2 años entregamos un programa al gobierno federal y estatal para el aprovechamiento de la totoaba con cuota. Yo conozco gente en San Felipe que me puede decir a qué horas y qué día va a pasar el pescado, exactamente por qué lugar. Entonces, desafortunadamente no nos han dado la oportunidad a nosotros. ¿Por qué? Porque no es negocio para las ONGs, no es negocio para el gobierno decir, vengan ustedes, a ustedes les vamos a dar la oportunidad de protegerlo y ustedes sean los dueños del producto. Con 10 piezas que dieran por embarcación, yo le garantizo que nadie estuviera sufriendo en San Felipe. Mira, efectivamente el 95% del sector pesquero jamás han visto una vaquita marina. Tenemos 2 años y medio fuera del mar y sigue la declinación de la vaquita marina. ¿A quién le van a echar la culpa ahora? La vaquita marina vivía en bajos niveles de salinidad. Hoy tenemos tiburón blanco hasta acá arriba porque los niveles de salinidad han subido. En base al acuerdo que llegamos, que era por 2 años para hacer los estudios, se hizo una compensación que logramos a través de las manifestaciones, a través de toda la lucha que se hizo social, en la cual se le hizo una compensación al pescador de 8,000 pesos mensuales, a los permisionarios se les está pagando, de hecho el gobierno está pagando el 100% de la captura. El permisionario está tranquilo, sin embargo el pescador, la cadena productiva, la gente que menos tiene, que más trabajaba, es la que salió perdiendo. Ellos quedaron con un 30% o un 40% por debajo de lo que ellos ganaban. Pero las ONGs han seguido apostando, han seguido amenazando, han seguido empujando a que se convierta esto en el acuario del mundo. O sea, para ellos todo lo que es pesca es malo, es el demonio, todo lo que es agarrar un pescado. Prefieren que agarremos un pedazo de madera y lo estemos chupando para ver si le podemos sacar nutrientes. A ese nivel están las ONGs tan radicales. La curvina este año no se pudo pescar por falta de un manifiesto de impacto ambiental. La misma autoridad dice que esa arte de pesca no interactúa con la vaquita marina. Entonces, es un laberinto sin salidas. Seguimos peleando, seguimos gritando. Y el mundo, desafortunadamente, los medios de comunicación están cegados a lo que más vende. Y lo que más vende es un animalito como la vaquita marina, que desafortunadamente está en extinción. Es Greenpeace, WWF, ProNatura, Sea Shepherd, son las que más han envuelto. Que aparte de esas, hay muchas que están ahorita solicitando un embargo pesquero a nivel nacional si no se salva la vaquita marina. Nosotros somos 700 embarcaciones entre Golfo de Santa Clara y San Felipe. Y créanme que no se iban a arriesgar
a una matanza dentro del mar. Si las 700 embarcaciones salimos al mismo tiempo, no hay fuerza que nos pare. Pero nosotros también sabemos que si lo hacemos, el producto puede devaluar, podemos perjudicar al resto del país económicamente. Somos un país que producimos mucho producto pesquero, que exportamos el 80% de nuestro producto pesquero a Estados Unidos. Nosotros, por otra parte, hemos luchado incansablemente, tanto manifestaciones, hace 3 años, 4 años, cerramos las carreteras de aquí de San Felipe. Entonces, van a querer pegar de gritos, y ya va a ser demasiado tarde. Both sides of the controversy have become very savvy in using digital media to tell their message. This is particularly interesting in the case of the fishing communities. For them, these are new tools that allow them to have a voice when they didn't have one before. Hemos tenido que ir cientos de veces a la Ciudad de México a negociar con el gobierno. Hemos quemado embarcaciones. Nosotros hicimos un video viendo que las ONGs y todos los que nos atacan básicamente lo hacen con videos, lo tenemos traducido en inglés con subtítulos. No nos hemos quedado sentados, no nos hemos quedado con la mano extendida. Hay abundancia en pesca y todo, pero no, y ahora con esto de la veda que nos pusieron, pues es un trastorno enorme. Another important leader in the community is Lorenzo. He is a small-scale fisherman who comes from a fishing family of several generations. Lo que nosotros como sector pesquero decimos no se nos toma en cuenta, principalmente Sirva, que es un grupo científico de Estados Unidos que están en San Diego, que lo que ellos dicen como si fueran los dioses. Yo pienso que esto de los 2 años ha sido muy dañoso para el pueblo. Se está viendo reflejado simplemente en la delincuencia. Ahorita están muy altos los índices de delincuencia. Antes San Felipe no se miraba tanto robo. Si sigue parada la pesca, los robos van a seguir. Si se dan cuenta aquí en el pueblo, mira por donde quiera letreros de venta de terrenos, no saben hacer otra cosa, o no sabemos hacer otra cosa más que pescar. A nosotros nos dicen, preséntame un proyecto. Mi proyecto te lo voy a hacer relacionado al mar. Cuando no soy agricultor, no soy ganadero, no soy empresario para decir voy a poner una fábrica de ropa. Entre nosotros es la pesca, nosotros sabemos comercializar productos, ya sea fileteado, congelado. Yo soy de familia de pescadores, soy como la cuarta generación. Nosotros como federación buscamos una solución a lo que se miraba venir. Teníamos amenazas por Estados Unidos de un embargo camaronero. Que ese embargo camaronero podía suceder. Entonces, si sucedía, no era nada más en lo que es la comunidad de nosotros y Santa Clara, sino que se amenazaba con todo el litoral de México. O sea, se iba a haber afectado a todos los demás puertos pesqueros. Hubo presión para que llegáramos a una negociación. Es desesperante, ¿eh? Es muy desesperante, porque, como les digo, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Y nos preocupa porque tenemos hijos. El cenchorro camaronero que nosotros usamos es un hilo muy delgadito, del cual un pescado como de 3 kilos se puede pasar fácilmente de lado a lado. Es muy selectivo, normalmente agarra puro camarón o pescaditos de fauna de acompañamiento, que es pescado que también comercializamos. Y el que no se comercializa se lleva a las casas a comer. No sabemos ya ni por dónde, si es realmente la vaquita lo que les preocupa, si son intereses de reservas de petróleo y gas natural, o turísticamente, sabemos que hay gente muy poderosa que ha comprado muchos terrenos aquí en San Felipe. Se les puedo decir que el señor Carlos Slim es propietario de bastantes propiedades aquí en San Felipe, al sur. Entonces no sabemos realmente ahora por dónde venga. Yo dependo de una familia de pescadores. Toda mi familia es de pescadores. Por parte de mi esposo también son pescadores. De hecho, yo trabajo en una planta maquiladora y de que se cerró la pesca, pues se nos acabó el trabajo y no hay trabajo aquí en San Felipe. Mi esposo, cuando él venía a pescar, traía camarón, traía lo que trajera de producto. Él tenía su sueldo, ellos agarraban un porcentaje por vender ese pescado, su producción que traían.
lo que lo poco de pescado que él agarraba, filete, camarón, eso, yo me iba a Mexicali a venderlo y era otro apoyo para la casa, porque tenemos 4 hijos. Me gustaría decirle a los ambientalistas que se pongan en el lugar de nosotros. Ellos quieren proteger la vaquita y nosotros como pueblo aquí queremos proteger la familia, que son los hijos. Darle de comer a nuestros hijos y ellos se les hace muy fácil de la noche a la mañana venir a cerrar el mar. ¿Por qué lo que están haciendo? Por su vaquita. Yo pensé, mis hijos van a seguir porque les gusta la pesca. Dije, pues van a crecer y ellos dicen que van a ser pescadores. Pero ahorita como están las cosas, ya no hay pesca, como te digo, ya quién sabe qué va a ser de la juventud que pensaba seguir las generaciones en el mar. Pues el gobierno que esté detrás de eso va, que se ponga a pensar el daño que está haciendo al pueblo. Y pues aquí está muy mal eso que hayan cerrado el mar. Hay demasiado producto y pues no nos quieren dejar trabajar. Y el dinero que nos dan pues no alcanza para nada. Y el chichorro, pues realmente el chichorro línea es el único que trabaja bien aquí y no afecta en nada. Yo tengo aproximadamente unos 35 de 40 años, no recuerdo bien, pescando. Y conozco este lugar desde el desemboque del río Colorado, parte de Sonora hasta Peñasco, Puerto Libertad, y toda esta parte hasta Santa Rosalía. Por la parte de Sonora hasta Guaymas se han dado trabajando con diferentes equipos, cimbras, redes, de cualquier tipo. Y nunca me ha tocado ver una vaquita en vivo. Las conozco por fotografía, pero no en vivo. Y muchos compañeros míos que tienen más años que yo tampoco han tenido la suerte de conocerlas. Pero cuando yo tenía 16 años, se descubrió unos pozos petroleros cerca del Golfo Santa Clara, y en puertecitos. Se descubrieron, se pusieron torres y a cabo de un tiempo lo sellaron. Muchos estamos en el mismo sentir de que ese es el motivo por el cual quieren erradicar la pesca de aquí de San Felipe. ¿Por qué no cierran la mina de oro que está aquí en San Felipe? ¿Por qué? Allí para poder procesar los metales se necesita cianuro, ácidos, los cuales... ¿Dónde están? ¿Dónde los almacenan? ¿A dónde va a parar todo ese contaminante al mar? ¿Por qué no cierran eso? Porque es de un hombre poderoso y a nosotros los débiles siempre salimos perdiendo. Normal sized porpoise skunk. They're teeny tiny little fellows. Barbara Taylor is a marine biologist and an expert on marine mammals. She has been working with CIRVA, which is the International Recovery Team for Vaquita. She has been working with the Vaquita for about 25 years and has recently been working on Vaquita counts in collaboration with Sea Shepherd. Well, Vaquita conservation in the Gulf of California really started the minute that it was discovered by science in 1958, far, far away from where any porpoise should be, and so they knew it was a new species. One of the main strategies used to try to conserve the vaquita is to try to find out how many vaquitas were actually out there, which turns out to be a relatively difficult thing to do. Really, the only threat is being killed accidentally in gill nets, in fisheries. A gill net is basically a big curtain that hangs in the water passively, and the fish swim in and then they get their gills caught in it and they can't get out, and hence the name gill net. And they come in all different sizes, from sizes this big, which they use to catch blue shrimp, to the size that you see here, which is designed for a totoaba, which is a very big fish. It's actually a little bit bigger than a vaquita. They go about 350 pounds, 6 feet, or 2 meters long, and they are prized for their swim bladder, which is sold in China. There are well less than 30 individuals left in the species. First survey that we did in 1997, there were around 600. They have been declining ever since.
In the days when it was sort of the normal legal fisheries, they were declining at about 8% per year, which is a lot. It means in a decade we lost over half of the population. But recently, with this Totoaba fishery, they've been declining at 50% per year, which has driven them to the brink of extinction. Mexico put regulations in place to make it so that all the fishermen had to convert from using gill nets to using the small type trawl for shrimp fishing. And they were partway through that process when the whole tragedy with Totoaba completely changed the game. The recovery team has for years been trying to advise Mexico on what it can do to save their largest mammal, endemic mammal. And in 2015, when we documented this catastrophic decline that was being caused by the Totoaba, illegal Totoaba fishery, the president of Mexico came to San Felipe and announced a 2-year temporary ban on gillnet fishing throughout the entire range of vaquitas. We were very optimistic. Meanwhile, the Totoaba season started in December. It runs from about December to May when the fish come up to spawn. And what we found was that the rate of decline had not slowed after the prohibition of gill nets. Get enforcement to actually prevent this illegal fishing and make the ban of gill nets permanent. That's what you need to do if you're going to have vaquitas in the northern Gulf of California. But that plan A, wasn't working. And the clock was ticking. There were less than 30 vaquitas. So we had to think about a plan B. In October, we went out there with over 60 scientists to try to take as many vaquitas into captivity as possible. And unfortunately, everything worked except the vaquita. It was a $5 million project that had to have all the housing ready. So we had land facilities that had pools. We had sea facilities that were net pens from Ensenada that were designed for tuna that were towed all the way around Baja and all the way up to vaquita land so that we had some place to put the animals. We had a team that was able to catch harbor porpoises successfully. We found them, we caught them, but the first one that we caught, an older calf, weaning aged calf, but it reacted very poorly to being handled. And it was stressful enough that they released that animal. And then we caught another one on November 4th, adult female, the perfect candidate. She seemed to be doing well, but when they put her into the sea pen, she just went into shock, and they tried to do an emergency release and she died. And that effort was suspended. The government of Mexico is by far the largest supporter. They have supported all the recent survey work. Of the 5 million, they were 3.5 million. The largest share was from the Association of Zoos and Aquariums and private donations. There has been a permanent ban that Mexico has put in place. They've made the taking of illegal wildlife, including Totoaba, a felony. But unless people start being put in jail and that the fishermen really see it as a risk, yeah, it's a really dire situation for vaquitas. The culprit is the illegal fishing and the lack of enforcement. I mean, it is so lucrative that it is the cocaine of the sea. Really, the first step needs to be breaking the back of the illegal wildlife trade of Totoaba. It's a really, really difficult situation in the communities right now, and I truly do feel very sorry for the situation in those villages. Son pescadores y pues que realmente no, como ahorita no hay pesca, pues no hay trabajo.
There have been a lot of discussions through the years of coming up with other alternative livelihoods. There was an MOU that was signed between the government of Mexico, the Slim Foundation, and the DiCaprio Foundation to try to solve this problem, and in part through providing alternative livelihoods like developing aquaculture. Vaquita is a porpoise living next to a desert. I mean, it's just such a cool thing. The closest relative to vaquita lives off of Peru. They're interesting from a genetic standpoint because they have very little genetic variability, and yet they've been doing fine for 3 million years. Just not imaginable to me that vaquitas are being affected by a lack of food, which is what would the connection to the Colorado River would be. We just don't see any evidence of vaquitas not being healthy animals. You know, I think every animal has a right to be here, and that Mexico should be proud and take care of their little special animal. Nuestro máximo objetivo ahora mismo aquí es retirar todas las redes ilegales que están amenazando la vida de este pequeño cetáceo. En 2014 empezó la campaña. Primeramente solo se podía hacer avistamiento de la vaquita, no tenía ningún permiso para retirar redes. Durante la campaña pasada, que fue de diciembre a mayo, se sacaron 233 redes solo de esta zona, de las cuales la mayoría eran redes totoaveras. Tenemos dos barcos de la flota de Giuseppe Lluves. Está formado por gente de todas las nacionalidades. Tenemos alemanes, franceses, ingleses, australianos, irlandeses. Es multicultural y el idioma es el inglés. Trabajamos con varias ONGs, trabajamos con Oceanis, trabajamos con el CIRBA, trabajamos con WWF, pero todas ellas hay un objetivo común, ¿no?, que es salvar la vaquita marina. Nosotros tenemos un permiso específico del gobierno mexicano para retirar cualquier red que sea ilegal. Dependemos plenamente de donaciones de personas privadas o de empresas. Vaquita science is not without controversy, and not all scientists agree with it. One of those scientists is Salvador Galindo, who is one of the few Mexican scientists who has been willing to speak out publicly, questioning the science behind the policies that are impacting communities. Soy investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. El futuro de todo esto es que la vaquita no tiene solución. Y biológicamente no tiene futuro. Los investigadores del CIRBA no tienen ninguna evidencia científica que demuestre que existe una relación entre la actividad pesquera y el descenso de la población. Ellos hipotetizan, es decir, hacen su hipótesis de trabajo, pero no han demostrado científicamente. Es decir, para que el CIRBA demuestre que existe una relación, debe de hacer un análisis de correlación causa-efecto entre el descenso de la producción de vaquitas y el incremento del esfuerzo pesquero. Y eso no lo han hecho, ¿por qué? Porque el esfuerzo pesquero en el Alto Golfo de California ha sido altamente variable, con sus altas y con sus bajas, y el descenso de la población de vaquita ha sido constante. Estos dos últimos años se prohibió totalmente la pesca, se sacaron más de 800 kilómetros de redes legales y el descenso de la población de vaquitas ha sido constante. ¿Qué significa eso? Pues significa que el problema no es un problema de pesca legal. Quizá la pesca ilegal de Totoaba, pero tampoco lo han demostrado. El gobierno está gastando en vaquita y lo único que están causando son problemas, graves problemas sociales y graves problemas económicos a la región. Y todas las ONGs están ahorita presionando al gobierno de Estados Unidos para que cause un grave problema social y económico en México, al embargar, al boicotear todos los productos pesqueros mexicanos.
cuando Estados Unidos también es parte del problema. Acepto que la pesca puede incidir, porque es una actividad, hay una intensa actividad pesquera allí que puede incidir en Vaquita, pero no se debe de ignorar que es multifactorial el problema. El problema va más allá. Es decir, el problema del Alto Golfo de California no solamente es Vaquita. El problema del Alto Golfo de California es toda la ecología estuarina que se perdió en el Alto Golfo de California. El Comité Internacional no sabe de ecología estuarina y están conduciendo al gobierno mexicano y están haciendo recomendaciones totalmente sin sustento científico y basados en especulación. Biológicamente no tiene futuro. Al vivir la vaquita en un medio ambiente adverso, porque el Alto Golfo de California está altamente impactado por el desplazamiento del río, la variabilidad genética es muy baja, entonces esa la mete en un estrés que incrementa su mortalidad. No hay artículos científicos que demuestren, porque difícilmente se pueden tener artículos de un organismo que no podemos tener a la mano, ¿no? Pero eso es lo que indica la ecología de un estuario. Han hecho un mal manejo de la información científica, han engañado al gobierno mexicano, han engañado al mundo entero, han repetido una mentira por muchas veces y esa mentira se piensa que es verdad. Y sobre esas mentiras se hace política pública. Política pública que finalmente no va a conducir a ninguna solución y lo único que está causando son problemas sociales y económicos. Yo lo que esperaría es que el gobierno mexicano, que no solamente escuche al Comité Internacional, que escuche a la academia. La academia no es el Comité Internacional. La academia son todas las instituciones que trabajamos en el Alto California. Está el CIPNOR, está el CICIMAR, está el CICESE, ambos nosotros, la UABC, la Facultad de Ciencias Marinas, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Voltear a ver a las diferentes instituciones académicas que saben de ecología estuarina, que podemos opinar y que hemos sido ignorados a través del tiempo. One thing that all sides agree with is that vaquita conservation has had a very negative impact on the communities in the Upper Gulf of California. But communities also take to the streets to show their anger and disagreement at government policies that impact their livelihoods and the future of their communities. Sábado 25 de noviembre, después de regresar de compras y llevar mis hijos al doctor, fuimos detenidos en el kilómetro 40 por un convoy de más de 15, 20 hombres con armas largas. Mis derechos fueron violentados, me bajaron de mi vehículo. Primero me identifiqué como Antonio Rodríguez y cuando volvieron a preguntar que a qué me dedicaba y al comentarles que era el presidente de la Federación de Cooperativas, fue cuando efectivamente era el que andaban buscando. Me empiezan a golpear, me tiran al piso, me esposan enfrente de mis hijos. Se bajan a mis hijos y mi hijo trata de acercárseme, encañonando a mi hijo con un AK-47. Nos trasladan a la PGR de Mexicali y empiezan a darme nombres de gente, traficantes que se dedican a la pesca furtiva de la totoaba, y querían que yo los confirmara. Yo en ningún momento puedo confirmar algo de esa magnitud porque no me consta. Yo nunca he comprado, yo nunca he vendido. Y si lo hacen o no lo hacen, ese es algo que las autoridades deben de comprobar. No yo. Yo no me dedico a eso. Nunca me he dedicado. Me tuvieron 10 días en la cárcel. Es una vergüenza que quieran callar la única voz que tiene el sector pesquero. Hoy que nos dan la libertad, le agradezco al sistema judicial por no haber tomado parte en la corrupción de las autoridades. Esa mentira de que nuestras redes matan la vaquita marina, nuestras redes, lo hemos venido diciendo, son redes muy delgadas, que un pescado arriba de 5 libras le hace un hoyo, 0.027 milímetros de grosor.
lo rompo con las manos. La falta de agua del río Colorado, la contaminación de la mina e incluso la mano del pescador ilegal. Pero fíjese bien lo que le digo, la mano del pescador ilegal, no la del pescador legal que se ha acatado por más de 3 años a un paro, que ha tenido que abrocharse el cinturón, malvivir por apoyar al resto del país, por una amenaza de un embargo camaronero nacional. Con nosotros o sin nosotros en el mar, continuó la misma desaparición de vaquitas marinas. Nosotros tenemos 3 años fuera del agua y en esos 3 años se han muerto 135 vaquitas marinas. Debemos regresar al mar, debemos regresar a nuestra vocación, porque es la única forma que los pueblos van a regresar a tener una vida digna como la han tenido desde que se fueron fundados. Vamos a seguir luchando porque el pescador regrese al mar. Sabemos que lo hemos hecho con orden, sabemos que lo hemos hecho legal y sabemos que el mar nos pertenece. Vaquita conservation is surrounded by conflict and contradiction. When local communities are excluded and banned from sustainable and viable livelihoods, radical single species conservation can create spaces for illegal resource use. If there is a large payoff involved, like in the case of the Totuaba, criminal elements are incentivized to move into that ecosystem and conduct destructive activities. The Upper Gulf of California is a very complex environment. Long-term conservation of this ecosystem, of its many commercial and non-commercial species, as well as its human residents, demands that we put together coalitions of local leaders and fishermen, scientists, NGOs, and Mexican government and binational organizations. Communities in the Upper Gulf of California have an important role to play in conservation. These local fishermen go out every day into the sea, and they have accumulated considerable knowledge about the marine environment and its many species. Like environmentalists, they too want a healthy ecosystem where communities can make a sustainable livelihood and ensure a viable future for generations to come.